Bueno, y le cuento que hay un partido político nuevo, de Roy Barreras. Entonces, ya no es el Partido Liberal al que pertenecía Roy Barreras, ¿no es cierto? Ni es el Bueno, sí, ha pasado por todos. partido de la U, sino que es un partido nuevo. ¿Cómo se llama ese partido y de dónde sale y para dónde va? La Fuerza de la Paz. Esta es una iniciativa del hoy presidente del Congreso de la República, que cuando era santista, porque pues ahora es petrista, bueno, no, pero ya lo aclaró, dijo que ya era santista, había lanzado en aquel momento y era un grupo de políticos donde estaban congresistas, ministros, asesores del presidente Juan Manuel Santos, que se agrupaban para poder crear ese famoso partido, la Fuerza de la Paz. Pues muy bien, hubo lanzamiento ayer en Bogotá, en el Hotel Tequendama, donde llegaron militantes de todo el país, candidatos, representantes de gremios, amigos de Roy Barreras, entre ellos exministros como Mauricio Cárdenas, a quien vimos en la fotografía. También vimos a Alfonso Prada, quien fue parte del santismo o estuvo al lado del presidente Juan Manuel Santos, pero que aclaró que estaba en el evento como jefe de ministro de gobierno de Gustavo Petro, no como militante. Eso fue la aclaración que él hizo. Dijo Pero lo siguiente. dijo usted Mauricio Cárdenas, pero si él es conservador, pues por lo menos ¿De tenía cuál? yo entendido. ¿De ¿Ah? cuáles conservadores? ¿De los conservadores santistas o de los conservadores petristas? No, pues conservador, es un miembro del Partido Conservador, yo no sé qué. Ahora Bueno, no está sé. ingresando a otro partido, al Pues partido no, de Roy no sé. Barreras. Lo vimos allí, no sé si de pronto quiere ingresar. Allí estaba en la reunión, no sé qué quiera. Lo mismo que pasó con, pues puede ser, con Alfonso Prada, que expresó lo siguiente en su intervención. Es mi deber asistir a estos escenarios para, de una u otra manera, hacer una rendición de cuentas. Fue lo que dijo por aparecer allí en Hacer ese una evento. rendición de cuentas. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. En fin, y quiero decirles lo que ya les dije sobre la declaración de que cierta versión que dimos de las ocurrencias a raíz de la reforma a la salud y de la crítica que le hizo a la reforma a la salud el presidente Gaviria, que esa no la inventamos, esa existe y esa se conoce, ¿cierto? Que a raíz de eso el presidente le pidió la renuncia. Y que otros ministros dijeron, si se va Gaviria, nos vamos nosotros también, pues que los otros ministros lo digan, asunto concluido, ese es un asunto menor que no nos inquieta. Lo cierto es que el presidente rectificó y dijo, esa es una fake news. Bueno, que lo digan los ministros y que digan que ellos no presentaron, no ofrecieron renuncia si se iba el ministro Gaviria del gabinete. En todo caso, nadie sabe. Nadie sabe de ese gabinete, ni de dónde viene, ni para dónde va. Como desgraciadamente, creo que los colombianos no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, porque estamos desgobernados, que es la ausencia de poder político de mar, que usted seguramente le enseñará a sus alumnos en la universidad, que es la anarquía, la ausencia de poder, el poder Revisamos siempre. las cuentas del ministro Alejandro Gaviria, de la ministra Cecilia López, que es una tuitera muy frecuente. Lo digo con toda. Es curioso, ella es muy, muy activa, mucho más que Alejandro Gaviria y mucho más que el ministro Ocampo. Y ninguno de los tres ha reaccionado. De hecho, les he visto publicaciones en las últimas horas sobre otros asuntos de su trabajo, pero no se han referido ni a lo que se dijo en el programa, ni tampoco a la rectificación que pretende hacer el presidente Gustavo Petro. Y que no tienen importancia, y si se rectifica, se rectifica, quiere decir que estuvimos mal informados y no hay problema ninguno, pero creemos que estuvimos muy bien informados. En todo caso, la reforma a la salud y la gran pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Porque cuántas cosas se le ocurren a Gustavo Petro de las que nunca dice cuánto valen, ni de dónde va a salir el dinero para pagar semejante cosa. Porque a uno se le pueden ocurrir muchas cosas, muchas se le pueden ocurrir. Por ejemplo, el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, esa es una. Como por ejemplo, o una carretera maravillosa que recorre el país de sur a norte, y muchas cosas se Y pueden el tren desde ocurrir. Chile hasta Barranquilla también es otra. Por eso, bueno. Entonces, y eso tiene su tramo en Colombia, un tramo bien largo, pero la pregunta es cuánto vale. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y dónde están los estudios? Es que uno puede decir cosas cuando tiene el derecho a ser un irresponsable. Simplemente está
votando ideas, ¿no? En Manizales tienen un término muy complicado y muy demostrativo a la vez de cuando hay mucha gente diciendo cosas, ¿no? Y el uno habla y el otro opina y el otro dice y este tal, eso se llama ranear. ¿Usted ha oído a las ranas? Sí, sí, sí. ¿Ah? No, no había escuchado que utilizaran el término, pero claro. Claro. Cuando empieza el invierno se escucha ranear, claro. Ranear, claro. Entonces uno puede ranear, pero el presidente de la República no puede ranear. El presidente de la República, el gobierno, tiene que decir cosas y las tiene que decir en serio. Y lo primero que hay que decir sobre una cosa es cuánto cuesta y de dónde va a salir el dinero para cumplirla. Eso es lo fundamental. La reforma a la salud, ¿cuánto cuesta? Que es descabellada, que van a acabar con las EPS, no hay duda que van a acabar con las EPS, pero pueden acabar también con el sistema de salud, que es uno de los buenos sistemas de salud del mundo, de lo que debiéramos estar muy orgullosos los colombianos, todos los colombianos, porque ese es un patrimonio de Colombia, el sistema de salud que tengamos. O sea, no olvide que el peor enemigo de lo bueno es lo mejor. ¿Usted recuerda? Por allá en su tierra lo dicen. El peor enemigo de lo bueno es lo mejor. Es lo mejor, sí, sí, sí. Ah, bueno. Que no sea que por ser mejor acabemos con un buen sistema. Bueno, Demar, nos han rectificado y rectificado pues con mucho vigor. Una noticia que dimos sobre la supuesta inconformidad de los ministros con la reforma a la salud, pero dejemos el tema. Si los ministros rectifican, nosotros rectificamos. Si los ministros nos piden rectificación y los ministros no amenazaron o no advirtieron que su renuncia sería presentada ante el presidente de la República si el presidente aceptara el retiro del ministro Gaviria. Pero la pregunta que hacemos, no entremos en discusiones baladíes, la pregunta que hacemos es ¿cuánto vale la reforma a la salud? El ministro Campos lo ha contestado. ¿En el Congreso se sabe cuánto vale la reforma a la salud? Pues a pesar de las veces que se lo ha preguntado a los medios de comunicación y a pesar también de las cartas que han enviado algunos congresistas, no hay respuesta oficial por parte del ministro de Economía, del ministro de Hacienda. Le han preguntado cuántas veces, cuánto va a costar la reforma a la salud de Carolina Corcho. Ya, por supuesto, los sectores que están dedicados al tema de salud han hecho unos vaticinios. En primer lugar hablaron de 40 billones, ahora sumando las entidades, porque este sistema de salud crea una cantidad de entidades, 9, si mal no estoy, 9 entidades, más lo que significa el proceso de atención en salud en Colombia, esto pudiera llegar a costar 60 billones de pesos. 3 reformas tributarias, como la que Gustavo Petro hizo aprobar el año pasado en el Congreso de la República. Que no se sabe si va a producir los 60 billones de pesos, porque pues una cosa son los cálculos y otra cosa es la realidad, y eso pasa con frecuencia. Pues la reforma no estuvo pensada en un sistema de salud de 60 billones de pesos. Bueno, lo que sí